Hola, bienvenidos a este encuentro que tenemos cada semana en 100% Salud. Los temas de hoy serán... Vacunación contra sarampión y fiebre hemorrágica argentina, una invitación para matrimonios de jóvenes con propósitos y también la invitación para pulmón verde. A raíz de las preguntas que hemos recibido en nuestro correo electrónico y en nuestra página www.100%salud.com con respecto al posible brote de sarampión en la provincia de Buenos Aires, decidimos dialogar con los referentes locales en el Hospital Regional Dr. Abel Ayerza. Escuchamos a los entrevistados, por favor. A partir del mes de agosto y en relación directa con lo que fue el Mundial del Fútbol de este año y el brote de sarampión que existía en el continente africano, nuestro país y especialmente nuestra provincia, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, ha emitido una alerta epidemiológica en referencia al sarampión, debido a que en provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Isidro, se han detectado 3 casos de sarampión, como te decía, en directa relación a lo que fue el Mundial de Fútbol y la concurrencia de gente al continente africano. De ahí es que estamos en alerta epidemiológica debido a lo que puede llegar a ser y que tratemos de que ojalá no sea un nuevo brote de sarampión en nuestro país, y que ya hace casi 10 años, si no me equivoco, no teníamos ningún caso de esta enfermedad. Por lo tanto, la Dirección de Epidemiología nos ha hecho llegar un memorándum donde básicamente definen lo que puede ser un caso sospechoso, aquella persona con síndrome febril y exantema, esto es una erupción en el cuerpo y en las mucosas, y lo que puede ser un caso confirmado en el cual ya se tiene que contar con una serología positiva de ese caso sospechoso. En base a esto, nosotros hemos intensificado la pesquisa de todo paciente que pueda estar incluido dentro de lo que puede ser un caso sospechoso, y también hemos tomado medidas con respecto a lo que nos recomienda la Dirección de Epidemiología con respecto a la prevención de esto. Tener en cuenta, digamos, de que cualquier paciente con síndrome febril y un exantema se le ocurra, ¿no es cierto?, al médico o al profesional que esté atendiendo, sospechar de lo que puede ser un sarampión, ¿no es cierto?, y en este caso notificarlo directamente a la Dirección de Epidemiología que está acá en nuestro hospital. Bueno, como dijo anteriormente el señor director, estamos ante una alerta, por lo tanto no se trata de una campaña, pero sí se recomienda a los padres que se lleguen a los centros de salud o al hospital para control de carnet. Porque el control de carnet va a ser, por ejemplo, que todos los niños de 13 meses hasta 15 años tienen que tener 2 dosis de sarampión y de 16 a 50 una sola dosis. Por eso se recomienda que ante la duda recurran al centro de salud más cercano para que controlemos el carnet y el niño sea correctamente vacunado. Y si se trata de un caso sospechoso, entonces sí tenemos que hacer la vacunación de bloqueo entre los contactos familiares e institucionales, o sea, ya sea guarderías donde van los niños, los familiares y comunidades cerradas dentro de las 48 horas de iniciado el caso sospechoso. O sea que hasta tanto no haya caso confirmado, estamos en alerta y lo que hacemos es control de carnet de que el niño esté bien vacunado, pero no de ninguna manera va a recibir una dosis de campaña, sino que se controle que esté bien vacunado, nada más. Cabe agregar que en este momento, como estamos ante una alerta, un niño que ha sido vacunado hace un mes, o sea, hace 30 días que haya cumplido el año, se le aplica la triple viral. Y como estamos en alerta, a los 30 días se debe aplicar la segunda dosis. O sea que en esta etapa
como lo aclaró antes Silvia, de 13 meses a 15 años deben tener dos dosis sí o sí ese grupo etario. Después de 16 a 50, una dosis. Pero aunque un niño haya sido vacunado al año, a los 13 meses se tiene que volver a aplicar la segunda dosis. Cabe aclararlo. Enviamos notas ya al círculo médico, ¿no es cierto?, para que todos los pediatras y los médicos clínicos estén anoticiados de esto. Esto con respecto a sarampión y con el tema de fiebre hemorrágica argentina, ¿tenían alguna novedad para darme? Bueno, la novedad es que con las dosis aún que tenemos restantes, se está vacunando todos los martes, se atiende la demanda espontánea. Cabe recalcar que se sigue con la misma postura, ¿no es cierto?, desde los 15 años, varones y mujeres, sin límites de edad. No hace falta que las personas estén, digamos, relacionadas con el campo o la zona rural, porque ya sabemos que la laucha es urbana también. O sea que todas las personas pueden vacunarse a partir de los 15 años. A partir de octubre, cuando recibamos la nueva tanda de vacunas que el Instituto Maistegui nos va a proveer, vamos a ir a vacunar a las escuelas secundarias y estamos un poco atrasados en ese tema, así que vamos a vacunar 15, 16 y 17 años y, bueno, todos los docentes que estén en condiciones de vacunarse y la población en general. Allí vamos a tener mayor cantidad de dosis. Recordamos también que la vacuna de fiebre hemorrágica es una sola dosis para toda la vida, o sea que la persona que ya se aplicó una vacuna en el año 91, 92, como sea, no tiene que volver a revacunarse, es una sola dosis. La vacuna es altamente eficaz y es gratuita para toda la población. Más adelante vamos a continuar con más 100% Salud. Ahora les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a nuestra página www.100%salud.com.